Hola, hola, buenas tardes a todos. Ya estamos en Las Vegas nuevamente. Y pues les quiero mostrar un poquito lo que es el cuarto, la suite que rentamos en esta ocasión. Es en el Cosmopolitan, en Las Vegas, Nevada. Estamos al pie de la street, al pie de la avenida. Y esta es la suite que rentamos hoy para pasar un fin de semana agradable. Como pueden ver, es una suite y de este lado tiene su sala, su televisión, bastante amplia, un sofá. Para recibir invitados, si es que tienen invitados, sino para pasar un rato agradable. Y por ahí tiene su televisión chingona. Lo muestro rapidito. Acá tiene su minibar. Ahí tiene su container para agarrar hielo, sus vasos, se ocupan hacer bebidas. Y por si no gustan salir a la calle, pues aquí hay bebidas de diferentes, pero tomen en cuenta que estos son cargos extras. Si alguien las toma, el hotel te va a hacer cargos, ¿eh? Por este lado también tiene su hielera. Por ahí de frente hay vodka, tiene coñac, tiene Jack Daniels, tiene bebidas, tiene Pepsi, tiene Red Bull, tiene prácticamente tiene de todo, gustos y sabores. Para el que guste, este lado es una cajonera para guardar cualquier cosa que tenga uno, ¿no? Por este lado, voy a mostrar, de este lado está un espejo. Por aquí creo que son unos closets. Por ahí tiene su caja de seguridad, su plancha, bastante amplios para acomodar ropa, lo que traigan para su viaje. Y de este lado tienen sus, no sé cómo le llaman, sus batas para dormir, no son batas para dormir, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman en español, no me acuerdo. Pero tienen sus ganchos y todo para que cuelguen su ropa. Y de este lado les muestro, está su baño, doble zinc. Chulada. Por ahí tienen sus espejos. Este es para las mujeres que se quieran maquillar o algo. Miren, doble fondo. Así que miren, por ahí está su zinc. Dos zincs. Y por este lado está lo que es el baño. Muy aparte de todo. Está su baño separado para que no molesten a nadie. Entonces, y por este lado les voy a mostrar. Está su tina. O jacuzzi. Por este está al lado la regadera para bañarse, el shower. Puro piso, la verdad que está muy bonito el baño, su regadera. Y por este lado está su tina japonesa para agarrar un rico baño. Y lo más fenomenal, miren la vista que tiene. De aquel lado está el Velayo, por ahí está el show de la fuente, el show del agua. Y esa es la vista que tenemos para el rato, disfrutar de un rico baño. Ahí está el show de la luz, es el show de la fuente. Y por aquel lado también tiene su ventana grande que da hacia la recámara, con vista a la avenida principal de Las Vegas. Tiene su ventana para tener esas
visibilidad para la recámara, ¿no? La verdad que está muy chingón el baño. Un ratito lo vamos a disfrutar por ahí. Y nuevamente por ahí les digo, miren, ahí está su sala, sus closets para que disfruten de una buena película, una buena estancia. Y esto viene siendo lo que es la recámara. Ahí está. Por este lado tenemos su televisión, sus la cama se ve bien confortable. Por acá acabamos de llegar, no hemos desempaquetado. Y por si quieren tener un poco más de privacidad, que no se mire para la sala, pues prácticamente se cierran las puertas y ya queda la recámara completamente solas. Pero lo principal de esto, que fue por lo que renté la habitación, miren la vista que tiene. Esta es la vista que tengo con directamente, ahí está la calle, la avenida, por ahí enfrente está el Caesar Palace y el Show de la Fuente. Miren, ahí está. Yo creo que de noche se va a ver más bonito, pero ahí está prácticamente el Show de la Fuente ya trabajando. Y tenemos balcón para estar en la noche, bien sea tomando un trago, una copa de vino o alguna botana. Pero esta es la vista que tenemos. Aquí estamos en el Cosmopolitan de Las Vegas. Para toda la gente que habla en español, he visto bastantes videos en YouTube, pero todos están en inglés. A la gente latina de México, Centro y Sudamérica, este video lo voy a subir prácticamente en español para que vean la habitación que hay. ¿De qué lado? ¿Para qué lado está el freeway? Ahí está enfrente está el Caesar Palace y ese es el Bellagio. Por allá enfrente está el Venecia. Y desafortunadamente, bueno, afortunadamente por allá está otros hoteles que ni siquiera los voy a nombrar. Por ahí está el Hotel París. Y por allá está el Hollywood Planet, algo así se llama el hotel. Pero estamos en el Cosmopolitan. Y miren la vista que tenemos. Está el Show de la Fuente prácticamente. Esto es de día. Y voy a tratar de subir otro video de noche para que lo observen también. Pero prácticamente esta es la vista que tenemos al Show del agua. Desde Las Vegas. Allá andando la gente caminando abajo. Y pues nada más que disfrutar el viaje. Este es el balcón que tenemos. Son pocos hoteles, bueno, hay bastantes, pero no, la mayoría no tienen este tipo de balcón, mucho menos esta vista. Entonces es muy importante que se fijen en los detalles al reservar un hotel. Este es el Cosmopolitan. Es un poquito, digamos, caro, pero se buscan fechas que no sean muy populares en Las Vegas, fechas tan transitadas, pueden agarrar buenas ofertas, pueden inscribirse a la membresía del Cosmopolitan y agarrar unas buenas ofertas, y todo el mundo puede disfrutar de esto. No se necesita ser una persona bastante dinero, simplemente es cuestión de planear un buen viaje, escoger los buenos días, y todo el mundo puede disfrutar de esto. Esto es lo que les decía, miren. Esta es la tina, esta es la recámara, y esta es la vista que tenemos hacia la tina, que en un rato la vamos por ahí a usar. Y por ahí está la vista al Show del agua. Un saludo para todos los amigos.
los dejo porque vamos a desempacar y alistarnos y a disfrutar de este bonito viaje. Que tengan buenos... Buenas tardes. Hasta luego.